Make a wish? Okay. I want us to be together until the end of the world. Jenny, I'm sorry. He took your girl, Rick. He took your dreams. And he took your life. Dr. Henry West, MD. He took it all. Only thing you got left is your soul. And that belongs to me. Who am I? Let's just say I'm God. Your God. At least the only God that's listening right now. What do I want? Same as any God. A little faith. For without faith, I am nothing. And without me, you're fucked. She doesn't have to die. I can help you. I can heal your wounds. We can save her. If you show me some faith, if you trust me, if you put me on. Did I say it was gonna be fun? You're gonna have to learn to love the pain. There's a lot more of it to come. What have you done to me? What am I? What am I? You're mine, Rick. Jen. Until Jen's back safe in your arms, you're mine. Phase 1. Satan's Mask. Hola a todos nuestros amigos de Cine Gamers y bienvenidos a la videoguía completa de Splatterhouse. Como ustedes ya se habrán dado cuenta al principio del juego, a nuestro héroe principal estaba a punto de morir. Sin embargo, se pone una máscara que ahora tiene en su cara y con esto, como si hubiera ido al gimnasio por mucho tiempo, se pone increíblemente musculoso, todas sus heridas sanan y como pueden ver, adquiere superpoderes, los cuales no está listo para usarlos. ¿Qué pasa con su novia o por qué llegó a este estado? Será algo que iremos resolviendo como vamos avanzando en el juego. El objetivo de esta videoguía que estoy haciendo para ustedes es mostrarles dónde están todos los diarios del doctor, así como las fotos de Jen, la cual es la novia de nuestro amigo. También, bueno, aunque al principio pues obviamente no tenemos ningún superpoder o habilidades que nos puedan ser muy útiles, como iremos avanzando las iremos comprando y así les mostraré la forma más sencilla para vencer a todos los enemigos. Esto les ayudará mucho cuando decidan volver a jugar el juego en el modo más difícil que tiene el juego, ya que les permite repetir todo el juego con todas sus habilidades que ya han adquirido en el juego pasado, o pueden volverlo a empezar desde cero si ustedes lo quieren. Igual ya no tienen que encontrar todas las fotos si lo hicieron en la primer recorrido, y espero que esta guía les ayude mucho para sacar todos los logros o trofeos de este juego. Como ustedes podrán ver a continuación, nuestro amigo está corriendo de un lado a otro, pues estamos tratando de sacar un logro, estamos tratando de juntar a 6 enemigos. Aquí ya se juntaron, saltamos y apretamos Y para hacer el ejército de los muertos. Un logro de 5 puntos o también trofeo que según yo es de bronce. Como iremos avanzando sacaremos varios logros. Y bueno, la verdad es que la videoguía es muy sencilla, solo repitan lo que yo hago o lo más parecido que se pueda para matar a los jefes. Y verán que el juego es increíblemente sencillo, aunque lo estén jugando en difícil. También como vamos avanzando en el juego, nos irán desbloqueando algunos desafíos que también son parte para sacar unos logros o trofeos. Más adelante subiré estos videos para demostrarles la forma más sencilla de cómo pasar
estos torneos en rango S. Aquí nuestro amigo ya no aguantó tanto poder y la máscara, que según yo es el diablo, le dice: ok, pues si eres tan maricón, pues vamos a regresarte a tus niveles básicos. Algo muy importante es casi siempre tratar de romper todo lo que está a tu alrededor, ya que también encontrarás unas especies de gusanos, los cuales al pisarlos te dan sangre, lo cual lo puedes acumular en experiencia y también te ayuda a sacar el trofeo o logro de haber pisado a 1000 gusanos. Este logro es acumulativo, si te mueres y vuelves a empezar, no hay ningún problema, van contando. O incluso en los desafíos que te había comentado, también ahí van contando estos gusanos. De hecho, yo la primera vez que le saqué los 1000, me salió este logro cuando estaba en los desafíos. Una vez que ya destruimos todo, subimos las escaleras y seguiremos con una conversación con estos dos. La verdad es que hacen una pareja bastante extraña, pero sí te interesa mucho saber qué está pasando aquí, y eso hace que el juego desde el inicio te diga: ok, quiero terminarlo para saber qué está pasando, ¿no? El juego es increíblemente gore, entonces ya sea que te guste este tipo de juegos o no, es muy recomendable. Y las fotos de la chava, bueno, son algo sugestivas. Y bueno, vamos a caminar un rato para seguir encontrando más enemigos. Los cuales... miren, si ahí se dieron cuenta, está un diario. Ahorita lo tomo. Aprieta X, Y o Y para movimientos especiales. Ok, vamos a seguir. X, este es Y, X, este es B. Digo, todavía no dicen que lo hagas, pero cuando veas a tus enemigos en color rojo y aprietas Y, puedes hacer una ejecución, la cual son bastante sangrientos. Dependiendo del enemigo, la ejecución puede variar mucho. Hay unas ejecuciones que simplemente dan un asco, pero así un asco. Pero eso ya es casi al final del juego, cuando encontramos a estos enemigos. Las demás ejecuciones incluso te llegas a acostumbrar a ellas. Maldita sea. Bueno, ahorita que ya están a punto de morirme, me deja recuperarme gracias a mi barra de salud. Al recuperarme sacamos otro logro, otro trofeo que se llama reanimación carnal. Recupera tu salud con Splatter Siflón. Y bueno, vamos a volverlo a hacer porque otra vez me estuve a punto de morir. Como pueden ver, mi barra de abajo, la que está como en rojo sangre, se empieza a bajar cuando usamos este poder. Traten de usarlo la forma más económica que puedan. Además de que cuando tengan otras habilidades, este tipo de barra nos va a ayudar mucho para poder sacar estos combos, los cuales son increíblemente devastadores contra los jefes finales. Bien, así ya lo tengo en rojo, así que vamos a hacerlo. Apretamos B, jalamos los gatillos y ¡oh! Enemigo muerto, y con eso nos da otro logro: el negocio de matar. Ejecuta un Splatter Killer.